iniciamos la administración municipal, la expectativa era que participáramos, de que realmente conociéramos el patinaje como un excelente deporte, y lo hemos logrado. ¿Qué viene para Puerto Triunfo? Lo mejor. No teníamos escenario deportivo para el patinaje, pero que es un deporte hermoso y que hemos llamado tanto a la comunidad y a los niños que participen en el deporte. Y la meta es en 6 meses tener nuestra pista de patinaje. Nos ha acompañado Coldeporte y nos ha acompañado la Federación, pues, de Patinaje con todo el proceso. Esperamos poder tener un escenario hermoso para el próximo año, hacer un gran evento. ¿Por qué no traer a los hijos a estrenar el nuevo patinódromo que tendrá Doradal? Claro que sí, muchísimas gracias, alcaldesa, por esa bienvenida, no solamente en tema deportivo. Sabemos que usted, desde su gestión, la administración municipal, se está moviendo en diferentes escenas, diferentes escenarios, y usted nos va a contar a través de la transmisión todas las proezas que ha logrado bajo su administración municipal, agradeciéndole mucho. Que sea usted misma quien invite a los televidentes, quien nos todo el mundo acá en el departamento de Antioquia, para que se den el pasito por Puerto Triunfo y a estas tierras de Doradal, que también es un territorio de gran movilidad en esta localidad. Puerto Triunfo es un lugar hermoso, es un lugar donde contamos con diferentes corregimientos. Tenemos un corregimiento como Estación Cocorná, que tiene un río hermoso, Río Claro Cocorná Sur, un sitio turístico espectacular. Tenemos a Puerto Perales, que es a la orilla del río Magdalena. Tenemos a Las Mercedes, que tiene un río precioso, una quebrada al lado. Es turístico, gente amable, sitios hermosos. Y tenemos Doradal. Doradal es un sitio espectacular. Aquí es donde está el parque temático Hacienda Nápoles. Aquí es donde tenemos al río San Juan, donde tenemos hoteles espectaculares, tenemos parcelas, tenemos sitios campestres, y sobre todo tenemos un grupo hoteleros y comerciantes muy comprometidos con el turismo. Puerto Triunfo es un sitio hermoso para venir a visitarlo, y desde la administración municipal nosotros estamos comprometidos en el desarrollo, haciendo territorio, uniéndonos con nuestros alcaldes de la región para que este sitio y esta región sea realmente turística, realmente con proyección económica, pero sobre todo con proyección social. Estamos construyendo tejido social. Bueno, alcaldesa, le agradecemos la verdad esa gran acogida, felicitaciones por esa gran labor que nos comenta. Le invitamos para que esté también con nosotros en la transmisión. Juan Pablo, vamos a invitar a la alcaldesa, ya vamos a venir en un corte de comerciales para venir con las competencias, pero nos vamos a ir a tomar un chocolisto crocante para esta sed, para este calor. Vamos a ir a hacerlo ahí frío, le echamos hielito, porque el chocolisto crocante, como siempre, en estas transmisiones, es protagonista en Liga Deportiva TV, Juan Pablo. Así es, Johan. Ya volvemos. 161 deportistas en esta mañana nos acompañan con chocolisto crocante.